Kage Open en la ruta de Nita, pasando por el primer final bueno. Bien, recordemos que churitas, que nos quedamos en que pues Nita le hizo eso a Kono, y resulta que después de que terminaron eso, quién sabe cuánto tiempo pasó, pero la cuestión es que cuando Kono despertó ya estaba este Rubiongas que conocimos durante el juego y se madrió a Nita. Y al parecer venía por la moneda que Kono tenía. Misterio realmente que tiene esa moneda, de que vino hasta acá por ella. Y ahora sí, Nita, pues ya supo la verdad. Realmente Kono es inocente. Y bueno, estamos justamente en eso. El rubio aquí, y vean a Nita todo ya madreado y ensangrentado. Por un lado me alegro de que el rubio haya llegado, porque solo así Nita podría creerle a Kono, aunque llegó demasiado tarde, ya le hizo eso a Kono, pobrecito. Y por otra, no me gustó mucho, pues, pobre Nita, casi lo matan, ¿eh? Pero bueno, dale duro a ver cómo termina este rollo. Y nos quedamos con el rubio haciendo el sonido de... Estos quejidos son de Nita. Luego se escuchó el sonido de la cara de Nita siendo pisada por aquel hombre. Y bueno, todavía se lo sigue madreando. Rubio. El niño Gongo fue el primer portador de la moneda. Pero debido a las circunstancias con su familia, intentó dejar de participar en el juego. Entonces escapó con la moneda. ¡Ah! O sea que desde un principio Gondo sí estuvo ahí jugando y fue él el que tenía la moneda todo este tiempo. Pero ya después ya no quiso seguir jugando por lo de su familia. Ajá, ¿qué más? Ok, entonces escapó con la moneda. Y cuando la moneda se convirtió en un estorbo, el hombre me miró. Se lo dio a él. Nita sin palabras. Es decir, en pocas palabras, Kono es el inocente aquí. Cuando Gondo andaba agonizando, sí alcanzamos a ver que Gondo de alguna manera descubrió la moneda para que Kono la diera. Por eso Kono la tomó. Y bueno, aunque lo que no me cabe en la cabeza es por qué este pinche rubio, porque fue el rubio quien le dijo a todos que Kono había matado a Gondo. Tal vez para encubrir que fueron ellos mismos los administradores de juegos que mataron a Gondo. Podría ser, ¿no? Ah, y ahora sí, ya pasó tiempo y vinieron por la moneda. Que Kono se quedó.
Qué injusto, la verdad. Bueno, sigamos con la explicación de este rubio. No conozco toda la historia y francamente no me interesa. Bueno, esa es la razón del por qué está muerto. Simplemente estábamos cumpliendo las reglas. Si huyes, te matamos. Nita colocó sus manos cubiertas de sangre contra el suelo y se levantó. Y Nita sigue sin decir nada. Puntos suspensivos ahí. Por la apariencia de su mirada, parecía que estaba listo para matar a alguien. El rubio soltó una leve risa cuando vio eso. Nita fue pateado otra vez. ¡Ta madre! Al ser pateado, Nita fue lanzado en mi dirección. Su espalda chocó contra el costado de la cama. A partir de allí se desplomó en el suelo. Me apuré y lo revisé para asegurarme de que todavía estuviera respirando. Luego me di la vuelta, listo para intentar matar al rubio. Pero él ya no estaba. Lo único que quedaba ahí era la puerta rota, meciéndose con la brisa del viento. ¡Nita! Su flequillo estaba cubierto de sangre. ¡Nita! Su cabeza colgando a un costado no mostraba signos de vida. ¿Dónde estaba su celular? Tenía que darme prisa y llamar a una ambulancia. ¡Una ambulancia! Entonces, mi muñeca fue agarrada. Cono con sus puntos suspensivos. Vaya, ahora sí Nita habló. Y Nita dice... Lo siento. ¿Eh? No fuiste tú. Creo que demasiado tarde, Nita, para darte cuenta que Cono siempre ha sido inocente, ¿verdad? No importa eso. Solo deja de hablar. Llamaré a una ambulancia ahora mismo. Fueron ellos. Ya deja de hablar, Nita. No fuiste tú. ¡Que dije que ya dejaras de hablar! Bondo, él te dio la moneda por su propia voluntad. No fuiste tú. ¡Ey! No fuiste tú. Ya está bien. Algo como eso ya no importa ahora. No, de verdad ya no importa. Porque pues, total, Nita, ya sabemos lo que le hizo a Cono. ¿Ya qué? ¿Ya para qué? No fuiste tú. Ya, Nita, pa, ese es disco rayado. Tú no lo mataste. Lo siento. ¡Ya, para! Lo siento. Lo siento. Lo siento mucho, Cono. Ya no tiene caso disculparse. ¿Y ahora qué? ¡Alama! Ok, miren hacia la parte izquierda superior de la pantalla. No sabemos ni en qué año, bueno, el año nunca se sabe qué año es en el juego, pero ya ni siquiera el mes ni el día, ni mucho menos el título, solamente aparece Rewrite. ¿Qué es Rewrite? No sé, no sé inglés. Debía haber tratado de conseguir algunos más. Pensaba en eso mientras miraba las flores. Bueno, yo supongo que aquí habrá pasado algún tiempo después de lo que pasó con el rubio, con Ita y todo eso. Había dos grandes ramos de flores al lado del mío. Yagasaki-san regó las flores. ¡Oh!
los amigos. Y Arasaki dice: por cierto, traje sake. La botella está en esa bolsa. ¿Tienes algún problema con esto, Kuyo? Y Kuyo le responde: bueno, este tipo de situaciones normalmente se lleva una taza de sake, no una botella. Solo pensé que él preferiría una botella. No sé qué pudo haberte dado esa idea, pero... solo fue un presentimiento. Miré hacia el cielo. Hacía un buen clima. Agregué flores a cada uno de los lados del florero que había comprado. Luego di un paso atrás. Los tres nos quedamos en línea, mirando en silencio el nombre grabado en la lápida. Luego, los tres pusimos nuestras manos juntas en señal de respeto. ¿Están visitando la tumba de alguien? ¿Será la de Gondo, supongo? Kuyo-san y Yagasaki-san se encontraban conmigo con frecuencia, incluso después de que el juego había terminado. Yoshimoto aparecía en lugares inesperados todo el tiempo, así que incluso si realmente no lo llamaba, venía a verme por su cuenta. A veces los cuatro íbamos a algún lado juntos. La gente pasaba a mi alrededor mientras que yo estaba parado frente a los torniquetes revisando mi celular. Según el letrero eléctrico, ya era hora de que llegara el metro. Después del anuncio, la gente corrió hacia adelante, creando un gran tráfico. Al recibir el mensaje de texto, lo abrí. ¡Ah, diablos! Me equivoqué de lugar. Se supone que deberíamos encontrarnos en la plataforma. Me deslicé por los torniquetes y me dirigí hacia la amplia escalera tratando de rodear la multitud de personas. Aunque logré encontrar una zona vacía entre tantas personas, no pude encontrarlo. Ok, aquí aparecen signos de interrogación, no se sabe quién está hablando. Gracias a ti. Gracias a ti perdimos el metro. Me estremecí cuando escuché una voz hablar a mi lado. Bueno, estoy bastante seguro que es más normal encontrarse frente a los torniquetes de boletos. Su agria mirada no vio la pantalla, ni siquiera cuando intenté mostrársela. Es por esta razón que tú y Sagawa siempre tienen malentendidos. No los tenemos. Bueno, por lo que dijo Nita, ya sé quién es el que está hablando ahí. Es Nita, obviamente. Aunque no sé por qué no aparece su nombre y solo muestran signos de interrogación. No te enojes. Dijiste que ibas a disculparte con él. Parece ser que esta actitud suya formaba parte de una de las razones por la que constantemente ocurrían desacuerdos entre ellos dos. Insistió en que no había hecho nada malo, pero yo lo regañé, diciéndole que no era lo suficientemente bueno y que tenía que explicar adecuadamente las cosas. No importaba cuántas veces se lo dijera, él solo me miraría sin decir nada. Probablemente sería un largo camino hasta llegar a ese punto. Al escuchar el anuncio de llegada del metro, levanté la cabeza. El metro estaba viniendo. Oye, hace un momento fui a ver a Gondo-san. Sí, lo suponía. Era la tumba de Gondo. Parecía que alguien más había dejado flores ahí. Las flores que dejaste antes todavía estaban ahí, pero... había algunas otras que parecían ser más nuevas. No sé dónde se agua. Eso es lo que pensé también. ¿Qué pasó?
Bueno, he estado pensando. Me pregunto, ¿por qué Gondo-san me dio esa moneda? Hemos discutido sobre eso varias veces antes, pero él solo sentía con la cabeza para demostrarme que, según él, me estaba escuchando. Pero nunca me dio su propia opinión directamente. Al principio, no tenía idea de cuándo Gondo-san pudo haber tenido la oportunidad para dármela. Él y yo solo entramos en contacto directo una sola vez. Solo hubo una oportunidad en la que él pudo haber mezclado la moneda real del juego con mis pertenencias. Nunca había dejado mi asiento cuando estábamos juntos en Jonathan's. Se refiere al nombre de la cafetería o restaurante en la que Gondo y Kono llegaron a hablar, no sé si se acuerdan. Ok. Entonces, era imposible que Gondo-san pudiera poner esa moneda en mi billetera en secreto. El cambio que me dio cuando compré los cigarrillos en la tienda de conveniencia, Yagasaki-san había sido quien sugirió que Gondo-san pudo haberme dado la moneda en ese cambio. Ah, o sea, entonces la moneda real Kono la tuvo después de haber conocido a Gondo, pero no se había dado cuenta. Entonces esa moneda que tenía Gondo cuando lo mataron, entonces era falsa. Y de alguna manera los administradores, cuando se enteraron, por eso vinieron a buscar a Kono, ¿no? Pensando, sospechando que él podría tener la verdadera moneda. Ok, pero sigo sin entender por qué forzosamente obligatoria tiene que ser esa moneda. Hay muchas cosas que todavía no se entienden en este juego. Supongo que se irá aclarando cómo avancen las rutas. Supongo. La verdad era desconocida, pero este tipo también estuvo de acuerdo con la teoría de Yagasaki-san. Esto tal vez sea una posibilidad. Sí. Creo que podría haber querido probar suerte. ¿Suerte, eh? Algo así. Como cuando intentas poner a prueba a otra persona. Como si intentara averiguar si te pondrías a ti primero sobre otras personas. Si se trataba de ti o de él, ¿quién de ustedes ganaría? Bueno, algo así. Recuerda que antes intentaste poner esa moneda en la esquina, en la máquina expendedora, ¿no es así? Pero la máquina no la aceptó. A eso me refiero con probar suerte. Si hubieras gastado esa moneda, incluso si haya sido por casualidad o involuntariamente, todo habría terminado. No recuerdo eso de la máquina expendedora. Sí hubo una escena así. No me acuerdo. De tantos videos que eché de Kage Open que no sé en qué momento fue esa parte. ¿Alguien no te ha hecho algo como eso antes? Sí, alguien lo hizo. Pero mi única respuesta a su pregunta fue inclinar mi cabeza. Aunque tuviera a alguien haciendo este tipo de pruebas, no creo que sea por alguna razón profunda en especial para hacerlo. Pero no se lo diré. ¿Quién podría decir algo como eso? Mi mente se fue a otro lado mientras hablaba. Él se había cortado un poco el flequillo. Lo obligué a hacerlo con la ayuda de Kuyo-san. Solo le cortó un poco el flequillo, pero aún así se veía bastante bien. Mm.
Ok, creo que sí es lo que había leído. Ahora será más fácil detectar los ligeros cambios en sus expresiones faciales. Y también ayuda para saber sus sentimientos a través de esas expresiones. Podía ver cuando su boca estaba inclinada, cuando sus labios estuvieran apretados. Y ya que ahora mismo estaba mirando su boca, lo recordé. ¿Qué pasa? Por ahora me pondría de pie. Por ahora me pondría de pie junto a él. El metro estaba entrando a la plataforma. No dije nada, así que no debe de haber pensado en nada. Él solo miró hacia adelante, exponiendo un lado de su rostro. El metro se detuvo con un chirrido y las puertas se abrieron. Tuve sexo con él una vez más después de lo que pasó aquella vez. ¿What? ¿Y mis detalles? ¿Cómo pudieron omitir eso? O sea, el que los dos se hayan acostado, lo que nos mostraron, fue, ¿cómo se podría decir? No fue bonito, o sea, no fue bonito. Ustedes me entienden a lo que me refiero. Y me dice cómo que después de lo que pasó con el rubio y todo eso, se acostaron otra vez. Ese yo supongo que sería el bonito. Y no lo ponen. No sé qué decir ante esto. Ok. Bueno, para ser honesto, lo hacemos de vez en cuando. ¡Diablos, Kono! A ver, dime más. Detalles, por favor. Pero cuando se trata de sexo, él se comporta como una bestia, por así decirlo. Ok. Interesante detalle esto que nos dio. Nita es una bestia en la cama, entonces. Cuando lo vemos tan tranquilo en los, los días comunes, ¿verdad? Pobre Kono. Seguro no te deja pararte en la cama. Pero aún habían otras cosas que todavía no hemos hecho. Probablemente lo había olvidado. Y eso tal vez se deba porque de la cintura para abajo, él era todo un animal. Aunque eso también va para mí. Mira, Kono, todos los hombres cuando se trata de tener sexo son unos animales. Bueno, eso dicen, realmente yo no sé. por eso estaba bien. Entonces no te quejes. Ese era el aspecto más puro y simple de él. Kono recordando se quedó sin palabras. Al final, fui yo quien quedó parado a su lado. Por ende, tenía derechos especiales, varios de ellos. Ay, ¿me cuentas cómo, cuáles son esos tipos de derechos especiales, Kono? No tenía que hacer esto ahora, pero sabía que este sería el primer paso. Como pensé en hacer eso justo ahora, quería hacerlo justo ahora mismo. Incluso si alguien más ya lo hubiera tocado en el pasado, yo quería ser su último. Así que mientras nos acercábamos al metro, siendo empujados por las personas que se bajaban de él, le di un pequeño golpecito en su hombro derecho. ¿Oh? Ay, Nita, así como que, ¿qué? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¡Oh! ¡Lo beso en público, güey! ¡Lo beso en público, güey! ¡Oh, my gosh! La cara de sorpresa de Nita. Ah, cierto, sí tenía el flequillo corto. Bueno, terminamos el primer final. ¡Aleluya! Después de no sé cuántos años. Primer final. Fue a hacer fiesta. Pero recordemos, este es el primer final bueno de Nita. ¿Qué puedo decir ante esto?
Siento que le faltó un poco más de final. O sea, me hubiera gustado que pasaran la plática ya estando tranquilos entre Kono y Mita después de lo que pasó con el Ruby. Pero eso de que nos saltaran como que un tiempo después y que Kono nos dijera todo lo que pasó con Ita, aunque no nos dijo que estuvieran saliendo, pero por lo que parece sí lo están. Yo sentí que faltó más. No sé si este final bueno sea complementado por el segundo final bueno y el tercero que nos hace falta. Pero todavía tenemos más de Nita que ver. Este fue el primer final. Y son tres. El tercero ya lo estoy traduciendo, el segundo ya está. Y que vamos por el segundo final. Por cierto, ¿cómo está la canción de fondo? Escuchémosla, el ending. ¿Qué acabó? ¿De? Final 5, rewrite. Bueno, dice final 5, pero este es el primer final de Nita. Creo que los otros 4 finales son de la ruta común, no estoy segura. Pero yo me voy a enfocar en solo en los finales de las rutas. Ya veré si después de que termine de todos los finales de las rutas, tanto buenas como malas, veré si hacer las de la ruta común. Bueno. ¡Ah, tu regret! Así se llamaba el final. Ahorita me callo, gente. En fin, cachorritas, me despido. Ya en el próximo video de Kage Open empezamos con el gameplay para sacar el final 2 de Nita. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Matane.